La verdad que acá en la costa un balance positivo, una campaña magnífica, contando con los vecinos, el apoyo. Bueno, Juan Pablo, un intendente exitoso, que le ha devuelto derechos, que ha cambiado esta ciudad, que la ha reconvertido con todo el esfuerzo que vino haciendo durante estos años de gestión, acoplándose a un modelo de país integrado, un país colectivo con la provincia de Buenos Aires. La verdad que ha articulado políticas de inclusión, de educación y bueno, hoy venimos de Santa Teresita, de un evento con todos los militantes, con los vecinos, contando las propuestas de cara al futuro de esta provincia de Buenos Aires. Y ahora estamos acá en San Bernardo, en un evento de moda, que tiene que ver con la participación juvenil de las chicas, de las jóvenes, sé que han hecho selección de las chicas que van a desfilar, con modelos. De verdad que estoy muy feliz de venir a compartir con Juan Pablo, principalmente su cierre de campaña, que tiene que ver con su candidato Daniel, de buscar ese apoyo positivo que necesitamos para seguir incluyendo argentinos a este sistema formal de trabajo, de reindustrialización. Este pacto con el futuro que hizo Juan Pablo, que contaba hoy 70 aulas en estos 70 meses. Este pacto con el futuro que tiene la educación para nosotros es la columna vertebral de nuestro proyecto. Y la verdad, lo que le pedimos a los indecisos, este voto a favor, este voto de confianza, que somos la alternativa de gobierno, la expresión electoral que ha refundado la Argentina, que la ha reindustrializado, que le ha devuelto derechos y que queremos una etapa de desarrollo con futuro para seguir devolviéndole derechos a los argentinos.